Yo, ¿qué pasa? Soy Kiri y vamos con el reseteo semanal, último reseteo semanal de la temporada 20 y última semana de los juegos de guardianes. ¿Te queda algo por completar? Pues va siendo hora que lo vayas completando de los juegos de guardianes grandes, los cazadores. Vamos. A meter moneda aquí con los cazadores, toma. Ahí está, ahí, mételo tú, hechicero, mételo aquí. No. Shh, fuera. No. Aquí, en el azul. Ahí está, mira. Así se hace, let's go. Vale, así que el sello de los juegos de guardianes los tenéis que completar, obviamente, porque la semana que viene, pues se va. La semana que viene, nueva temporada de lo profundo. Y durante toda esta semana estaremos sorteando emblema, el que llevo equipado aquí. Emblema, temporada 20, GMO89 o GDS89, en inglés se llama. Así que vayamos al lío. Ayer te subí vídeo de lo que debes de ir preparando y guardando para la siguiente temporada, ¿vale? Así que tenemos aquí en la vanguardia, tenemos asalto a la vanguardia, quemadura aquí de ola de hada, de vacío y de atadura. Por cierto, hay puntos doble de vanguardia, puntos doble de crisol y puntos doble de gambito y seguramente puntos doble de prueba de Osiris el fin de semana. Neptuno, tenemos aquí el desafío de Nesarek, imagino, creo que era ya. Rey de las pesadillas, ya te lo subí. Y luego tendrías aquí la caída, misión semanal y poco más. Tienes aquí partición de artillería y tienes aquí zona de invasión, que por ahora, como no está aquí sobrecarga, pues entonces tienes en mi servidor de Discord para que te avise ahí la zona de invasión cuando se active. Y el sector perdido pues es Emociódromo. Está chulo, con la zona arcade. Tenemos barrera sobrecarga, amenaza de vacío, escudo de arco y vacío. Y pues conseguir armadura de cabeza excepcional. Grandes cabezas para cazadores, hechiceros y titanes. Grande cabeza. Lo tenemos. Cresta de piedra profunda que está aquí con el desafío de manitas. Lo tenemos. Cacería imperial, ya sabéis, tienes tres cacerías imperiales y cada una de ellas un contrato semanal con Varix. Tienes ahí millón light. Y también uno extra de hacer cosas por aquí. Listo, cacería imperial, la guerrera. Luego tenemos simulación de agilidad. Y luego tenemos aquí pues un evento público y abismo de Asterión, que es el eclipse de Europa, para ahí conseguir ahí los robots y demás. Lo tenemos. Mundo Trono de Sabasun, tenemos juramento del discípulo con el desafío de destrucción rápida. Todo desafío tienes ahí en la descripción. Tenemos aquí el manantial ataque con acontecimiento. Ya sabéis que esto lo cambiaron y puedes conseguir fácilmente el borde rojo de esas armas. Y luego última oportunidad para misión destacada de aquí, la reina de bruja. Y luego tenemos Espira de la Vigía. Es la última semana que estará en rotación. Bueno, que estará en rotación no, que se puede farmear full todos los días, toda la semana. Bueno, la última semana es maestro. Después entrará en rotación y habrá que esperar a que esté. Así que si quieres conseguir algo fácil y rápido, pues ahí, armaduras artificiosas. Listo, aunque está un poco bugueada porque da un poco estadística. Pero bueno, hemos dicho todo por aquí. Luego tenemos la luna. Vamos en orden. Donde tenemos aquí Jardín de la Salvación con el desafío de las sobras. Tenemos Fosa de Herejía, la mejor mazmorra para farmear armaduras con estadísticas altas, porque el jefe siempre te da estadísticas altas. Pasa que como no está en rotación, pues no se puede farmear. Lo tenemos en la Perturbación Misteriosa, es de la campaña de Shadowkeep. Lo tenemos aquí, perdón, Pesadilla de Omnigul, Pesadilla de Skolas, que el de los Kells, y el Fanático. Y luego tiene semanales con Eris, semanales con el Atril, y luego tenemos Dualidad, pero no está en rotación, así que no se puede farmear ahí. Y tenemos la ciudad onírica, donde Petrilla la Guapilla está en brumas divaliana. Eso quiere decir semana 2 de corrupción, eso quiere decir que está un poco sucio. Y encontrarás aquí mucha colmena, sobre todo en el Pozo Ciego. Tienes armas ahí gratis, sobre todo para nuevos guardianes y gratis. Tienes aquí buenas armas que te van a ayudar a otras actividades, a conseguir mejores armas. En el Pozo Ciego, nivel 3, heroico, pues encontrarás ahí a la colmena. Todas las guías las tienes en el canal. Luego tenemos el último deseo con el desafío Fuerza de la Memoria. Esto creo que era el de Riven. No acuerdo si era el de Riven, pero todo el desafío tienes en el canal. Me he silenciado, pero bueno. Y el trono despedazado, donde puede conseguir ahí termina deseo. Ya no necesitas hacer el paso de la costa enredada porque ya no está. Simplemente tienes aquí en aventuras unas monedas, tres monedas o cuatro, creo que son tres, ¿no? Unas monedas, y esas monedas ¿para qué son? De Kiri no las puedo petar. Pues simplemente son para que vayas ahí, por si tienes Forsaken, obviamente. Ah, el trono despedazado y te saques ahí, termina deseo. Tienes la guía en mi canal, termina deseo de Kiri en Google y ya está. Busca guía, termina deseo de Kiri, destenido o algo así, te saldrá 100%. Listo. Y el desafío ascendente creo que es el número 6, si no me equivoco, con lo que estaría aquí cámara de luz de estrellas en Rea Silvia. Ahí sería, sí. Vayamos con Eternidad, donde tienes los retos de Chur. Los retos de Chur es normal, ¿no? Pero en Leyenda tienes aquí ronda 1 Poseídos, ronda 2 Cabali, ronda 3, bueno, la final Zyderon, el Cerrador, el Vex. Y estaría semana 4, perdón, de Chur, donde puedes conseguir Fractetista, buena escopeta para el Crisol.
Y lo demás, Quinta del Lobo, pero Quinta del Lobo lo puedes conseguir por Banshee o Shur por ahí. Así que poca cosa más, todas las armas y las armaduras, fragmento corno y pionero. Así que listo, todo tendrás en la descripción. Los tesoros de Shur, ya sabes que tienes ahí contratos del caballito, un semanal cada personaje y contratos diarios de Shur si quieres. Listo. Y el viernes, pues ya sabéis, os he estado diciendo durante las últimas semanas, cuando llegue Shur, que pilláis ahí el contrato de Shur. ¿Se me olvida algo? Creo que no, pero seguí. Parece que sí, pero bueno, de lo que hemos visto me refiero. Cámara de cristal con el desafío, espera. Y por último, caída del rey con el desafío, todo desafío, porque están en rotación. Así que a conseguir ahí las armas de borde rojo. ¿Cuáles son las mejores de Kiri? Pues simplemente tienes vídeos de las armas de borde rojo, de todo, de ahí, o sea, ahí en el canal, de todas las armas de borde rojo. La temporada que viene os actualizaré con las armas ahí de la temporada y demás. Y profecía, pues, que no recuerdo si la han cambiado o no. ¿Me lo podéis decir por el chat, por favor? ¿La han cambiado o no? ¿Se puede farmear si no está en rotación? Yo diría que sí, aunque eso era antes. Cuando salió profecía se podía farmear. Fue la primera que Bungie dijo, es gratis y se puede farmear infinito. Y todo el mundo, ¡wow! Pues listo, no sé si la han cambiado, pero bueno. Crisol, competitivo. Ahí está, bastante F porque Destiny no es competitivo. Sin tregua, enfrentamiento. Control, skill based matchmaking. Aquí SBMM, quiere decir por conexión. Supremacía, pero es de los juegos de guardianes y disputa. Y el fin de semana estará las pruebas de Osiris, últimas pruebas de Osiris, para conseguir ese fusil inmortal. Ya os lo avisé la semana pasada y esta semana pues con Shur también. Y Gambito, pues Gambito normal, queríais puntos doble. Y en Crisol también puntos doble para subir rápido ahí de nivel. Listo, el arma del ocaso, se me olvidaba, ahí está. Para eso he venido aquí con nuestro querido Zavala, porque el arma del ocaso es la ametralladora. Enjambre, oye, no está mal. Enjambre, la verdad. Es buena, ¿verdad? Pero hay mejores, pero está bien, está bastante bien. Así que listo, el ocaso destacado, ¿lo he visto? No he fijado, creo que no, se me ha pasado. El ocaso destacado, Lago de Sombras, fácil, gratis para todos. Pum, ya está, fácil. Tenéis la guía ahí, que ya os subí guía de todos los grandes maestros juntos en un único vídeo. No sé si luego lo subiré, pero bueno, tenéis ahí para farmear rápido y subir de nivel rápidamente. Tenemos Banshee 44, el arma de ocaso, te lo he dicho, la ametralladora. Losa susurrante, implacable, desenfundado veloz, no. El juicio de Kelogra, ya sabes, esto se me olvidó decirlo en el vídeo de ayer, de que ir preparando ya también las armas para farmear ahí, o sea, craftear las bordes rojos, la que más queráis. Solo podréis conseguir una por temporada. Manantial pugilista por el momento. Fría negativa, arsenal favorable, momento C no, este no, pero esto se puede craftear. Temporada que viene, Boudica C, uno para todos, director de amenazas, ni tan mal. Y la espada guillotina con contraataque, no, está malilla, la verdad. Lo tenemos, la escopeta Black Hill D, lo puedes craftear a tu gusto, tienes la guía ahí por la descripción. Así que demoledor y alimentador doble, no. Alimentador doble está bien, pero si tienes ahí, pues, por ejemplo, puñetazo 1-2. Puñetazo 1-2 lo bajaron ya, lo nerfearon un poquillo. Disparo directo y a la cuarta bala vencida. Bueno, esto tienes que disparar al pecho y esto necesitas disparar a la cabeza. Así que no tiene mucha sinergia, ¿no? Que yo sepa, no sé, pero bueno. La visión, compensador elemental y sistema de gatillo automático. Esto no, esto deben de quitarlo del juego ya hace tiempo, ¿vale? Ya os mostré en el vídeo anterior cómo se hacía, si quieres lo recuerdo. Municiones adaptables, asalto brusco. Esto se puede craftear la temporada que viene, así que lo puedes pillar. Este combo de per es malardo, esto también, pero además nada, ¿vale? Listo. Pero bueno, como mejoran los cañones de manos también, pero 180, pues, todavía le queda mucho. Luz explosiva, implacable, no. Y por último, Marsilio C, zona de peligro y asesino ambicioso. Marsilio C también se puede craftear, así que bueno, listo. Así que de aquí, el cañón en mano para craftearlo y lo demás, habría que esperar a mañana a Hararaka, que es un buen explorador. Y esperar también al Typhoon y la escopeta, por si acaso, pero la escopeta puedes craftear a tu gusto. Vayamos aquí con Suraya, la de la semana pasada. Suraya estaba ahí en el baño, F, o estaba durmiendo, yo creo que estaba durmiendo, así está, andaluza, fresca. Let's go. ¿Ah, crees que pondrán de nuevo descuento de Eclipse? Seguramente lo ponga en las próximas semanas, yo creo que sí. Vamos con Suraya Hauser. Que tenemos aquí contratos semanales, 12.000 experiencias con partidas de Gambito 10, mucha perezote, aquí habría que bajarlo a 5, yo creo. Partida de Crisol completada 10, más fácil porque el Crisol se completa más rápido y más divertido, yo creo, pero bueno. Ahora mismo, bueno, desde hace ya un año, yo creo, o un poco más, Gambito es el modo más competitivo de todo Destiny, la verdad. Luego tenemos el de incursión, puedes ir a un jefe final y lo completas, y el ocaso, listo. Me he muteado otra vez, F.
En el próximo DLC se podrá nadar. Próximo DLC no será temporada, pero no se sabe. Seguramente, yo sé. Como hay cosas ahí bajo agua y demás, estaría guapo una mazmorra y tengamos que ir bajo el agua. Estaría guapísimo, la verdad. 10 partidas de gambito, sí. Es muy pesado, la verdad. Pero bueno, es el modo más competitivo. Si le quitásemos ahí xenófago, muy competitivo. Y no es coña. No es broma. Es de verdad. ¡Ojo! Tenemos el shader de la temporada de los visitantes. Aquí no se ve muy bien por la armadura que llevo, ¿vale? Pero igualmente este shader a mí personalmente no me gusta. Y mucha gente yo creo que tampoco. ¿Qué armas enfoco con Zavala? Te subí vídeo de ello y yo te recomiendo temperamental 100%. Ecos de Io. Ojo, shader de Io. Que ese sí está más chulo. Ahora te muestro otra cosa con esto para que lo veas bien. Visión órbita muerta. Está guapo este vi. Mira, mira, mira cómo queda, ¿eh? Este le queda bien a toda la armadura, ¿eh? Fíjate cómo brilla la armadura de las pruebas de Osiris, el casco, el exótico. Este me queda perfecto, ¿eh? Para lo que llevo, en verdad. Siempre se aplica a los exóticos, pero realmente no se puede aplicar. Pero este, toque de envidia, fíjate, para un arma, yo qué sé, para que veáis realmente cómo se ve, ¿vale? Porque ahí a lo mejor en la vista previa eso no se ve bien. ¿Dónde estaba? A mí este, mira, ¿ves? Es rarillo, bastante rarillo. Es como como si fuera una pirámide, ¿no? De la temporada de los visitantes. Bueno, ahí lo llevas. Todas son así, ¿vale? Más o menos. Algunos un poco más claros, otros un poco más oscuros. Pero van a ser así siempre, ¿vale? Por si, yo qué sé, no tienes mucho lumen y no sabes, pues, yo qué sé, igualmente. Ve farmeando lumen para temporada que viene. Vamos. Tenemos aquí gambito. Siempre hacemos ahí el vistacillo. ¿Habrá en algún momento que venga el shader de Kalus? Seguramente, no sé. Ah, de la incursión, sí, exclusivo. Eso yo diría que no. A no ser que venga la incursión. Bloqueo, bloqueadores, partida de gambito, motes ingresadas y calcinación solar. Y listo. Y las armas, bueno, ya os subí vídeo de esto. Y sobre todo el mejor es fusil explorador. El subfusil prórroga, obviamente. Ya subí vídeo de los mejores subfusiles hace un año así. Y prórroga era uno de los mejores. Y tanto es así que ¿cómo se llama? El inmortal es igualito. Solo que se consigue en esto, ¿cómo se dice? En Osiris. 6 días para la nueva temporada en la tienda. Y aparte inmortal y cinético. Tenemos alterofilia. Ahí. A crear músculo. Vamos, vamos, vamos. O fuerza, o resistencia. Bueno, fuerza. Depende. Si quieres hipertrofia, hay que darle caña a las piernas. Pero a lo mejor puedes tener las piernas pequeñitas y tener mucha fuerza. Porque claro, la hipertrofia no está ligada a la fuerza 100%. Caja de sombras. Listo. Es bastante rarillo este, ¿no? Pero bueno. ¡Ojo, tiro libre! Toma, 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 toma. Este es el que puedes juntarlo con el de los, ¿cómo se llama? Los Elixni, ¿no? El bebé Elixni y las tiras ahí, ¿no? Palanquín de los vencedores. Listo. Lo tenemos. Este por ahora nada. Yotunero. Ahí está. ¿Te gusta Yotun? Para llevarlo al crisol. Pues mira, tienes ahí Yotunero. Yotun como colibrí. Tenemos shader medusa vibrante. Ojo, tenemos otro shader aquí al lado. Lo he visto. De foto de llegada. ¿Este es el de la semana pasada? No, este es otro, ¿no? ¿O es el mismo? Creo que es el mismo, ¿no? ¿No lo han cambiado? Recuerdo, creo que es el mismo, estoy seguro. Pero aquí es RGB, todos los colores ahí, pum pum. Cualquier cosa que tengas ahí con brillo, te funciona. Creo que es el mismo este, ¿verdad? Striker, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido, bienvenida. Entrada de aspirante. Yo no asumo géneros. Creo que es el mismo, ¿no? Es el mismo, lo han dejado ahí para que la gente, por si se lo ha perdido, pues que lo compre de nuevo, ¿no? Triple Boogie. El pequeñito aquí. Lo tenemos aquí. Luz de antorcha. Inauguro los juegos de guardianes. Oh, ahora acaba de salir el caldero, tú. Alfa Sirius desde Zaragoza, grande. Lo tenemos aquí. Polvo luminoso tenemos. Golpes de gladiador. Toma, toma. 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 Te meto. Toma. Para afuera, está guapo este, ¿eh? Es multijugador, ¿no? Con lo que lo podemos hacer con un compi, ¿no? Me lo voy a pillar, está divertido. ¡Hostia, 4000! Necesito polvo luminoso, no me lo compro. Ahora déjalo. Levantamiento de pesas. Es parecido al otro, alterofilia, ¿no? Es parecido. Para que este levanta la pesa y el otro está haciendo sentadillas, ¿no? Lo tenemos aquí, carcasa tira y afloja. Hostia, he visto 4000 y he dicho, para. No. Pose de pistola. Tengo que terminar los desafíos de temporada y pillar ahí polvo luminoso como un loco. Lo tenemos. Heraldo de la victoria.
No tenemos. Triunfante, ojo, ya soy vídeo de la guía de juego de guardianes. Espero que ya tengáis aquí la ametralladora y su catalizador. Y cuando gane ya, parece que van a ganar los titanes, no lo sé. Aunque podemos remontar los cazadores, grandes cazadores. Saldrá aquí el simbolillo del ganador de los juegos de guardianes. Y tú in-game ves el simbolillo, sí, se ve. Bueno, en PC, no, en consola podéis poner FOV ya, ¿no? Aumentar el FOV para ver el FOV más abierto, yo creo que sí. Proyección trofeo, imagino que a lo mejor en las nuevas consolas, antiguas a lo mejor no. Pero bueno, en PC se ve bien, porque aumentas el FOV, es decir, el campo de visión, y se ve más. Entrada aspirante, ahí está. Lo tenemos, IA, COM, Rasputin, reinicio. Reinicio Rasputin, ahí está, estás guapo. Lo tenemos, entrada con flores de cerezo, ahí está. Lo tenemos, shader, la nueva generación, sí. Maleza de escala de grises. Este me recuerda haberlo visto hace poco también, pero está chulo también. Lo tenemos, arenas grenas, no, negras de rivalidad. Está guapo también, aunque pasa que es un poco más verde, no es tan negro, ¿no? Es como verde. Y depende como verde y azul, ¿no? En las botas se ve verde. Y aquí está más oscuro, no tiene tanta luz y se ve más oscuro en vez de tanta verde, ¿no? Y aquí ya parece como más marroncillo. Está chulo. Luego tenemos corona verde. Yo siempre colecciono shader. Y yo os invito también a coleccionar shader. Yo qué sé. Un día te vistes de verde, con verde cromo. Y otro día pues te vistes, yo qué sé, de maleza escalada. No, escalada. Escala de grises, perdón. Ya está, yo qué sé. Listo, ya estaría. ¿Se me olvida algo? Creo que no. Tenéis en mi servidor de Discord ahí, Discord para todos, para todas. Tenéis también todos los días, hasta la semana que viene, tenemos ahí sorteos en mi canal de Twitch de emblemas, sí, de emblemas de este de aquí. Así que Soki también en Twitter lo ha puesto, así que os dejaré el Twitter de Soki por ahí, que tiene también varios engramas, o sea, engramas y emblemas. Así que déjate un buen like, compártelo, suscríbete más. Recuerda activar la campanita y pasarte todo el día por el canal, que siempre tenéis un vídeo de energía fresca. Freskibris. Y estamos atentos a el tráiler de temporada, que a lo mejor lo pondrán esta noche más tarde, o si no ya en esta semana o el jueves dirán algo. Pero vamos, estar atento al canal, suscribirse, porque la temporada que viene vamos con todo y pinta de locos, ¿no? Bajo agua, vamos, vamos, vamos. Muchas gracias, yuhu, nos vemos allá si por veis, yuhu.